Sí, todo lo que sea empatar dentro de casa está claro que, que bueno, estamos enfadados, lo normal, pero hay tantísimas cosas a favor del equipo que, que por eso no eh, te enfada mucho más. Sabíamos que venía un equipo, pues bueno, eh, en buena progresión, trabajado por Julio Velázquez, que está haciendo un grandísimo trabajo. Nosotros... Yo creo que hemos hecho 25 primeros minutos para mí de lo mejor eh, desde que he estado yo aquí en el enlace el Pudimos haber metido el, el segundo. A partir de, eh, del gol de, de ellos, pues eh, ahí hay unos últimos 15 minutos, 12-15 minutos donde es verdad que están mejor, tienen acercamiento, defendemos bien, también con, con el ansia, con la, con la intranquilidad. La ubicación de algunos jugadores tampoco tampoco era buena. Bueno, eh, y como tenemos necesidad de ganar cambiamos un poco el dibujo, no porque el equipo no estuviera bien, pero sí que es verdad que no terminamos. Eh, terminaron ellos al, al final del primer tiempo mejor que nosotros. Cambiamos un 1-4-4-2 y desde el principio el equipo eh, pues fue eh, teniendo la posesión. ...fue teniendo acercamiento... ...los jugadores también que, que han salido... Pues, han intentado hacerlo lo mejor posible... ...y al final del partido... ...pues bueno, hemos tenido una y otra ocasión... ...el balón no ha querido entrar... Eh, ...le doy a mi equipo... ...pues prácticamente un sobresaliente... ...en todo, en esfuerzo, en ser solidario... ...en, en también valorar los jugadores... ...con peso específico que ha estado en el, en el banquillo... Y han salido con humildad eh, e, inclu e inclusive felicitando y ayudando a los compañeros que han salido en sustitución de ellos. Felicitar también a, a, a Juan, a Estefan, que es un chaval que, que viene de la cantera y, y la verdad que tiene unas condiciones enormes. Y en general, todo el equipo. Yo creo que el equipo ha hecho todo lo posible por ganar el partido y lo único que nos ha faltado es pues, eh, ser certeros de las ocasiones que hemos tenido.